Buenas tardes, estimados amigos de su emisora Radio La Voz de María. Estimados amigos, estamos nuevamente para compartir con ustedes un programa. Me acompaña la psicóloga Nancy Salazar. Es un gusto tenerla aquí. Nancy, buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenido. Fausto, y queridos radio oyentes. Eh, vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo para que él guíe nuestro programa y pues nos ilumine y esté con, con acompañándonos a ustedes y a nosotros para todo este tiempo que vamos a compartir. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Bueno, esta tarde, estimados amigos, con la psicóloga Salazar, vamos a tratar un tema que además de ser un poco delicado, es de mucha actualidad. Y es importantísimo que nosotros manejemos estas cosas, sepamos cómo actuar, porque de lo contrario pueden surgir algunas dificultades. Así que eh, vamos a hablar sobre las tecnologías en manos de los adolescentes. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Usted dirá, a lo mejor yo ya no tengo ningún adolescente a mi cargo, no sé, pero es importante que sepamos esto, porque a todos nos incumbe, padres de familia, madres de familia, maestros. El señor que este rato tal vez esté manejando su, su vehículo, su auto, esté descansando, porque este es uno de los pocos feriados que tenemos en nuestro país, entonces vamos a aprovechar para descansar y para pensar y reflexionar un poquito. Nancy, eh, esto que vamos a hablar hoy, eh, ¿le parece a usted? que como que está sobrepasando nuestra manera de manejar las cosas, de entenderlas y de aprovecharlas. O sea, eh, esto de las tecnologías, ¿no? Eh, que le llaman TIC, que le llaman eso, ¿no? ¿Ya? Bueno, pues todo esto está sobrepasando nuestra forma de captarlas a nosotros, a mí, más que a usted, porque a lo mejor usted está con una generación anterior a la mía, pero imagínense los adolescentes, los jóvenes, hay una brecha generacional que nosotros tenemos responsabilidad como padres, como maestros, como seres humanos que estamos compartiendo la vida entre nosotros de entender un poco cómo se maneja esto ahora en la actualidad Nancy Perdón que me alargue un poquito eh, a uno le, le, le asusta eso no porque cuántas cosas negativas está, está sucediendo cuántos problemas va a haber y ya están sucediendo cosas con esto yo creo que siempre pasa eso en humanidad cuando a, a comienzos del siglo anterior comenzaron a funcionar a descubrir cómo se podía elaborar un vehículo ya era una novedad pero cualquiera pudo haber pensado y los choques y los volcamientos o sea siempre un avance tiene también sus riesgos pues hoy vamos a tratar un poquito sobre esto eh, Nancy qué le parece le parece que debamos conversar un poquito sobre este tema. Sí, Fausto, realmente yo le agradezco esta invitación porque es muy clave, fundamental y central en el proceso y transición de las familias. Las tecnologías, las TIPS, las famosas TIPS, tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Son aquellas herramientas y programas que tratan, administran... Transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos, ¿no? Y claro, y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que funciona? de dónde nace, cómo nace, cómo viene y cómo llega a nuestros hogares, ¿no? Con el avance fausto, con todo el avance de poder comunicarse nacen estas herramientas y soportes tecnológicos, ¿no? Pero este fausto hay que siempre reconocer, saber Entender y tener un anclaje de por qué tipos de recursos tecnológicos tengo en mi hogar. Por eso siempre se trabaja y se trata de que las familias puedan en conjunto llegar a acuerdos y saber cómo se puede manejar todo este abordaje con respecto a las tecnologías y qué quiero tener en mi hogar, Fausto. Porque si yo no tengo claro el objetivo de lo que quiero tener en mi hogar, de mis normas, de mis códigos de convivencia, yo no puedo entender qué pasa en mi casa. Entonces, con estos soportes tecnológicos y herramientas tecnológicas, se necesita tener también normas y códigos que van a permitir qué cosa? Poder realizar una transición en mi hogar sin que cause factor. Fausto, algo muy importante, adicción, que es a lo que estamos, con, estamos con un reto las familias, las instituciones educativas y la comunidad en general. Esto es un reto, la adicción a las tecnologías. Eh, Nancy, cuando eh, se inventa algo, cuando se trabaja sobre algo, cuando la humanidad ha encontrado... ...algo fantástico para su desarrollo... ...bueno, es importante entender... ...cuando apareció esto, los tics... ...¿para qué? ¿Para qué están allí? Eh, bueno, en teoría sabemos... ...que sirven para estudiar... ...que sirven para trabajar... ...que sirven para comunicar... ...y sirven también... Para divertir. Entonces, si tenemos esto en mente, hay un equilibrio bonito de todo esto, pues. No o sea Correcto. para esto, pero puede haber un desequilibrio en que todo se trastoca Así y es. ya, ya esto fuera de control. Exactamente. ¿Qué le parece, Nancy? Saber realmente para qué es. Exactamente, Fausto. Cuando nosotros tenemos una nueva herramienta en nuestro hogar, en nuestra casa para nuestros hijos y para la familia en general, la comunidad que vive dentro del hogar, en este caso, nosotros tenemos que tener el para qué, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de tener esta herramienta, este dispositivo en mi hogar. Si efectivamente están los estudiantes, están los pequeños, básica elemental, media, bachi, básica superior, bachillerato y el universitario. Están los padres que también lo necesitan, lo solicitan, porque de pronto habrá familias que tengan eh, teletrabajo, padres que están trabajando en casa y necesitan, necesitan esta herramienta. Pero ¿cuál es el objetivo de una comunicación ágil, dinámica y con conciencia? Una comunicación ágil, dinámica y con conciencia. Tengo ese objetivo claro. Empiezo a tener normas y códigos claros para que para establecer que esta comunicación ágil y dinámica en los recursos yo pueda tener un ambiente agradable y no haya el desequilibrio con las herramientas tecnológicas, sino más bien que haya una equidad. Pero para ello sé que son útiles. Pero si no tengo una norma y no tengo límites, Fausto, ahí es que viene el declive de todas estas acciones que hoy en día escuchamos mucho con padres que están angustiados, que están ansiosos porque sus hijos no dejan estas herramientas, dispositivos tecnológicos. Y, y algo más, Fausto, no solo tienen un dispositivo, tienen dos, tres, cuatro de diferente manera, de diferente forma, de diferente color y para cada acción. De pronto hay un dispositivo para juegos pronto están las tabletas, que ya lo iremos desglosando eh, a lo largo del programa. Eh, Nancy, usted es una persona profesional que abarca algunos campos, ¿no? Por ejemplo, usted es maestra y de las buenas, ¿no? Eh, usted eh, es comunicadora, se dedica a, la, a hacer la comunicación, a guiar la comunicación. Todo esto es marcado dentro del trabajo que hace usted y me imagino que también dedica su tiempo y enseña a que la gente también se divierta, ¿no verdad? Ahora bien, usted como profesional, eh, Nancy, dijo usted un poquito la palabra equilibrio. ¿Cómo se puede manejar el equilibrio? en el uso, en el manejo de estas cosas para las diferentes necesidades, como decíamos, para el estudio, para la diversión, para el trabajo, para comunicarnos. ¿Cómo debe haber un, debe haber un equilibrio en esto, Nancy, por favor? Sí, Fausto. En el momento que se compra un dispositivo, tiene que haber un objetivo. Y la familia en conjunto decide... Este objetivo es para el bien común, efectivamente. Una vez que tenemos el dispositivo, colocamos unas normas para utilizar este dispositivo, ¿no? Entonces, ¿y qué normas colocamos? Son las normas que en conjunto lleguen a acuerdos, padres, hijos, y de esa manera, Fausto, hay una armonía en el uso de las herramientas digitales. Pero si no hay acuerdos, si no hay objetivos, simplemente porque salió un dispositivo de la última tecnología, la última gama, y tengo la oportunidad de comprarlo o tengo la oportunidad de que me lo regalen, entonces lo disfruto, pero no tengo reglas, no tengo límites, a deshora, no. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Todo acto fausto con los hijos en las familias debe tener un objetivo, un objetivo con unas normas establecidas. Y estas normas establecidas llegan a un fin común. Y este fin fausto, algo muy importante, hay que monitorearlo. Porque yo puedo de pronto pegar tres normas, cuatro normas, pero uh, nadie las ve, una pincelada. Pero yo monitoreo. Puedo, dependiendo la edad de los niños, puede ser semanal, puede ser cada 15, puede ser al, al final de mes, monitorear cómo va el uso de los dispositivos. Y la observancia en casa ayuda mucho para poder entender si están siendo bien utilizados los, y si se están, perdón, los dispositivos y si se están cumpliendo las reglas establecidas. Porque si no, no tiene razón de ser. Porque si en conjunto hemos decidido algo, en conjunto tenemos que darnos cuenta cómo lo estamos llevando y si está para el bien común, si está armónico en la casa y nos ayuda Fausto a tener un ambiente agradable de bienestar y de salud. Nancy, ahí me la pone un poco difícil usted, porque mire, eh, padre, madre... Y de, tenemos el tema de los adolescentes, ¿no es cierto? Mire qué diferencia de edades. Y usted me está poniendo una palabra dura. Me la dice que entre todos debe, se debe llegar a acuerdos. Qué difícil esto, Nancy. O sea si no existen acuerdos si es que no se reúnen todos y no han puesto normas límites en que todo el mundo ha consensuado en que todo el mundo ha dicho bueno hasta aquí voy a hacer entonces un acuerdo Nancy para que se cumpla necesita que alguien alguien ...exige el cumplimiento... ...entonces... ...a los chicos lo que menos les gusta es... ...que haya una autoridad que les obligue... ...¿cómo manejar esto?... ...que un acuerdo, como usted bien lo ha dicho... ...que se debe tener... ...¿ya?... ...ya, bueno, vamos a llegar a acuerdos... ...el papá y la mamá van a decir... ...bueno, este fin de semana nos vamos a reunir... ...y vamos a llegar a acuerdos... ...porque vemos que estamos disparatados... ¿Ya? Cada uno está haciendo aquí lo que le da la gana con estos dispositivos, con estas cosas, y aquí hay un desorden total. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Pongamos que ya todos se ponen de acuerdo. ¿ya? ¿Quién controla eso, Nancy? Fausto, generalmente los padres son los que monitorean estos acuerdos, porque los padres, al ser ejemplo, son ellos los primeros que tienen que hacer el ejercicio de... Ejemplo, Fausto, si dentro de las normas establecidas eh, llegamos al acuerdo de que en la mesa nadie utiliza el celular, entonces el papá es gerente, la mamá de aduana... Necesitan el celular aquí en la mesa porque la pueden llamar a la mamá de aduana a que vaya al puerto a las 4 de la mañana, a, la, a las 7 de la noche que justo está merendando. El gerente este, pueden llamarlo y decirle, ¿sabe qué, señor gerente? Ha sucedido algo en la planta, necesitamos que venga. Y ellos, por lo tanto, tienen que tener los dispositivos. Sea gerente, no sea gerente, tenga un, un trabajo, un, um, un cargo específico o no tenga un cargo específico tienen que hacer el ejercicio los padres de los códigos y las normas establecidas. Entonces, en conjunto, al hacer ese ejercicio, Fausto, se monitorea, porque ¿qué va a pasar, Fausto? Siempre los hijos... Observan el patrón. Y los hijos, el ejemplo de los padres, son los que siguen. Si yo, como mamá, tengo el dispositivo aquí, cuando hemos establecido que el dispositivo no va, entonces iba a decir, pero mi mami tiene el dispositivo. Después no tengo la autoridad para decirle, hijo, apaga o bájale el volumen a este dispositivo porque estamos cenando, porque estamos almorzando o un sábado en la mañana que desayunamos todos porque corremos a la universidad, al colegio, a la escuela de trabajo, pero el sábado en cambio sí podemos desayunar, 9, 10 de la mañana, guarden ese dispositivo. Entonces, todos los familiares en conjunto, tener los dispositivos. Si se ha establecido que en la mesa no hay dispositivo, no hay que tener dispositivo. Y esa hora, Fausto, es algo muy importante. Esa hora... De la cena, del almuerzo o del desayuno es sagrada. Eso es sagrado. Esto es una audiencia privada en mi hogar. Por lo tanto, nadie me puede interrumpir esta hora sagrada, porque a más de ello, yo, en conjunto con mis hijos, he establecido estas normas. Entonces, quien monitorea cómo se va dando en conjunto, pero va a la, a la par. Y quien elige, quien indica y, y quien ayuda a que cuando nos sentemos, vamos haciendo el checklist de cómo nos ha ido esta semana. Empezando nosotros, los adultos. El adulto siempre tiene esa capacidad ya y esa habilidad de ejecutar esto que se ha planteado. Entonces, por lo tanto, todos hay que ir en este acuerdo. Hemos llegado a este acuerdo. Juan, Pedro, María, a ver, ¿cuál era el acuerdo? Sí es verdad, papá, mamá, sí es verdad, pero yo lo puse, yo lo utilicé, pero solo lo utilicé un ratito, pero ya cuando me dijeron que lo guarde, yo ya lo guardé, yo, no, el, el acuerdo era que no esté en la mesa, sino que esté apagado en otro lugar hasta que terminen de cenar. Entonces se monitorea, el adulto monitorea en conjunto con los, con los hijos, ¿no? Y entonces, y, y puede alguien decir, pero señorita, ¿cómo es posible que me están hablando ustedes aquí? O sea, mi hijo tiene que decir, la más chiquita de 3, la más chiquita de 4, de 6, de 12, de 13. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? porque el abordaje Fausto de los acuerdos es poner en común y sobre todo ver cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este dispositivo? De que les va a ayudar en el colegio, de que van a poder investigar y a los padres que les va a ayudar en su trabajo. Ahí hay un objetivo marcado y claro. Por lo tanto, necesitamos ese dispositivo. Entonces, si lo necesitamos, tenemos que establecer normas para que sea bien utilizado. Y de esa manera podemos tener un ambiente armónico para vivir. En armonía y sobre todo vivir en paz, porque resulta ser que las grandes estadísticas, Fausto, nos están indicando que ya no hay paz con estos dispositivos, porque lo que está pasando es que hay una gran cantidad de adolescentes que están adictos a los dispositivos, o sea, el dispositivo como tal, pero en las diferentes redes sociales, que eso es lo que está ahogando a los padres de ansiedad porque no saben cómo manejar esto. Que le dan un dispositivo por su cumpleaños y entonces dice, bueno, lo va a disfrutar, lo va a saber manejar bien. Entonces, cuando usted llega y revisa el dispositivo, resulta que hay cosas que no son coherentes. Entonces, hay que manejar muy bien los dispositivos, hay que poner los códigos necesarios, hay que tener los límites. Y otra cosa importante, Fausto, puede pensarse, entonces, ahora, para usar dispositivos, son límites, normas, acuerdos, código. Es necesario tener códigos de convivencia, porque si no hay código fausto, todos vivimos por vivir. Se necesita tener los códigos y normas. No son 10 normas que hay que poner, no son 8 normas que hay que poner, con dos normas que se coloque bien puesta, bien establecida, se puede pasar. ¿No funcionaron esas dos normas? Bueno, busquemos otra alternativa. No necesitan poner tantas normas, pero sí hay que establecer estos códigos que ayuden al bienestar y que ayuden al ajuste, y ahí le llamamos nosotros en psicología a una autorregulación con el uso de los dispositivos. Nancy, hasta aquí hemos hablado de los acuerdos que se debe llegar, porque es una cuestión, cuestión muy importante, ya puede irse fuera de control. Hemos hablado, usted lo ha dicho muy bien, se necesita el ejemplo, el ejemplo claro, primero de los padres, de algún adulto que esté viviendo en la familia, el ejemplo, muy, muy, muy importante. Ahora bien, cuando se llega a acuerdos, cuando ya se está cumpliendo tal cosa, ¿Qué pasaría, Nancy? Si alguien, quien sea, incumple esto, ¿Se, ¿se tendría que recurrir a alguna sanción, Nancy? Estoy hablando de algo, algo que usted a lo mejor, como, como profesional en psicología, como maestra, me va a decir, alto, 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 ahí eso, ese es un campo minado, pero... ¿Debería haber alguna sanción si se rompen los acuerdos, Nancy? Lo que pasa, Fausto, que en el momento que se establecen los acuerdos, eh, siempre hay, eh, no sería sanción, sino una consecuencia si esos acuerdos no llegan a establecerse y no se viven como se ha indicado. Entonces, eso está desde el día uno, ¿no? Entonces, ejemplo, como usted lo mencionaba, no cumplió por decir. El papá dijo, es que realmente esta llamada es importante y entonces lo tengo. Pero ya estaba establecido. Entonces, el acuerdo, si no se habló, entonces efectivamente lo tiene que conversar y decir, lo he tenido, lo voy a tener aquí porque es una llamada urgente. Pero nosotros tenemos estos acuerdos. O sea, es previo antes de. Pero si no hay una previa, si no hay un justificativo de entonces efectivamente en el momento del monitoreo de los acuerdos establecidos decimos bueno no hemos llegado al acuerdo correspondiente y por lo tanto la eh, consecuencia que hayamos establecido tiene que cumplirse ya bueno entonces eh, si tiene que haber una presión para que sea quien sea papá mamá los chicos sobre todo los adolescentes uh -huh. si se han comprometido esto hay que tomar en cuenta que hay que cumplirlo. Así es. Si así no es. lo cumplo, me atengo a las consecuencias. Claro. ya Y el papá, la mamá, sabrá qué consecuencias pone para eso. Ahora bien, Nancy, una vez que ya hemos hablado de esto, ¿no? Del acuerdo, hemos hablado de que vamos a poner un equilibrio en el uso. En esto me quiero detener un poquito, Nancy como que la vida nos está llevando a un, des a un desequilibrio tremendo en el uso de estos equipos. Un desequilibrio, porque el, e el equilibrio bueno sería, ah, me sirve para estudiar, me sirve para trabajar, me sirve para comunicarme, que bueno, ya yo puedo hacer un equilibrio en todas estas necesidades y me valgo de estos equipos. Pero también me sirve para divertirme. Y resulta que he dejado a un lado todo eso para lo que me servía, para mejorar, es solamente ahora para divertirme. ¿Cómo manejar este equilibrio de aquello en que se debe utilizar? Porque no creo que sea solamente para divertirse, Nancy. Claro. Este Fausto, cuando se compra el dispositivo, siempre eh, la conversación que hay que tener con los con los adolescentes, con los niños de la casa, del hogar y en conjunto, pues antes de comprar el dispositivo conversan los papás, que eso es lo genial, ¿no? Y cuando se conversa con ellos es hacer el, como decir, el conteo, Fausto, el paneo de todo lo que existe. En redes sociales, en las diferentes instancias donde ese dispositivo tiene acceso. ¿no? Entonces, esto es así. Lo voy a poner el ejemplo como Fausto. Cuando se lleva el niño al preescolar, lo que se orienta a los padres es que vayan los papás y el niño a hacer un recorrido a ese preescolar. Y que el niño observe su sal, observe los salones, observe los, los espacios, el parque. Entonces, hacen un paneo de recorrido. Y créalo Fausto, que da tantos resultados que cuando al niño lo llevan el primer día, el niño no llora. Y entonces la mamá se queda ay, pobrecito mío, y no lloro. Y el niño no llora, se queda feliz. Estos son, estos son los resultados, porque ha habido un previo recorrido. Entonces, cuando tenemos un dispositivo en casa, hay que hacer un paneo de todo lo que existe. Y va y decir, por ejemplo, acceso a ciertas instancias son bloqueadas porque esto no corresponde. Ah, y mira, tienes esto de aquí, tienes la opción de que te puede servir para mirar, revisar Actuar. Tienes esta opción de que los abuelitos que están fuera del país o algunas amigas fuera del país o tíos, etcétera, puedes hacer la videollamada, etcétera. Tienes la opción de investigar, te puedes hacer los tip top, etcétera, etcétera. Todo lo que existe en redes sociales y en comunicación, en recursos digitales, lo tiene. Entonces, si se hace ese recorrido, ah, entonces dicen los hijos: ah, bueno, esto existe, esto es lo que hay. Y vamos a bloquear estas redes que no corresponden. O sea, este recurso no le va a ayudar, entonces no lo necesita, no tiene razón de ser. Mire, hace un tiempito, rapidito, me contaba una amiga que ella, pues, su esposo es ingeniero, ella docente y tiene, tiene un eh, como un código en su teléfono. Que la niña en cualquier lugar que esté le dice, papi, ábreme por decir la, la computadora. Entonces el papá desde allá le abre la computadora y entonces estaba viendo un, un, un dibujo animado, un anime, ¿no? Entonces que era sencillo, normal. Y no sé cómo la mamá se sienta al lado de ella a ver eso. Y el anime Fausto no correspondía a lo que la niña tenía que ver. Y dijo, y me dice ella, Nancita, gracias a Dios, estuve yo allí para orientar y rápido lo llamé a mis. Después que terminamos de ver ese anime y decirle, Sabes que esto nos pasó, y él dijo, bloqueamos esto rápido. Entonces Fausto, entonces es muy muy delicado y, y claro nosotros aquí estamos tratando de dar estas orientaciones, pero puede haber personas que digan, pero cómo hago eso? Yo no tengo Fausto quien me oriente, yo compro y ya, yo le regalo y ya. Vino el tío de España y le dijo, toma mijito, o vino el padrino de, de Madrid, de etcétera, de cualquier país le dice, toma mijito o de aquí mismo y entonces uno se queda sin base porque es el madrin, eh, perdón, es el padrino, es la tía querida, es el tío querido, es la, los abuelos. Entonces no, hay que hacer un paneo del dispositivo y luego del paneo que él sepa o ella sepa lo que hay y de allí en adelante ir monitoreando. Y hoy en día, Fausto, con el avance de la tecnología, hay estas pequeñas, eh, serían aplicaciones, que usted como papá, como abuelo, puede monitorear qué está viendo, puede monitorear qué está haciendo y puede monitorear dónde está. Entonces, todas esas aplicaciones también los padres tienen que ser recursivos con estas aplicaciones en los dispositivos. Y eso entonces puede saltar a alguien y diga, pero no, ustedes nos están diciendo que aquí esto ya es un control absoluto en la cárcel. No se trata de la cárcel, ¿sabe Fausto por qué? Porque cuando se conversa, cuando se pone en la mesa de vidrio, Todas las acciones, las realidades, las variables importantes del uso de un dispositivo, los niños lo entienden muy bien. ¿ya? Y si no lo podemos hacer de esa manera, tenemos que buscar la ayuda. Porque lo primero que cuando se sientan en la consulta, dice, señorita, yo, yo no le puedo quitar el dispositivo porque es un caos. Si es un adolescente, me tira a la puerta, me vira los ojos. Y, y es una cosa que si es posible no me habla. ¿Ya? y si es el niño pequeño le da el berrinche se tira al piso es una cosa este un poco compleja fausto el uso de estos dispositivos pero hay que tomar en cuenta fausto una cosa muy importante natalia trenki ella menciona que el uso del dispositivo es para poder agilizar la comunicación pero en el momento que el dispositivo se hace adictivo tiene que salir de la casa tiene que salir de la casa porque si no, perdemos la humanidad. Ay, Nancy, estamos, estamos tocando cosas un poco difíciles. Usted dice, se acostumbró el niño, se acostumbró la niñita al uso y quítenle, pues, quítenle, se viene el mundo abajo. Entonces, ¿qué hace la mamá? Ay, yo ya no quiero que me moleste, tome, tome nomás, ¿ya? Entonces, eh, estamos en un riesgo muy serio entonces por eso yo quisiera en este momento Nancy esto da para mucho pero hablemos por lo menos lo lo, lo fundamental no ya eh, llegamos a los riesgos que todo esto implica no por ejemplo de que del aislamiento ya solo paso con eso y no quiero saber nada que nadie me moleste ya que pierden la intimidad porque eh, están expuestos a muchas cosas y dejan el deporte, dejan la lectura, aprenden violencia, ¿ya? Hay el riesgo hasta de la pornografía. Correcto. Y como usted decía un momento, peor si han llegado a ser adictos. Entonces, estos riesgos que, que están latentes allí, ¿cómo prevenirlos? ¿Cómo manejarlos, Nancy? Porque los padres algún rato dirán... Eh, esto, esto no lo puedo hacer, ya. Me, hacer. me rindo, sí. que haga nomás, ya no ha de pasar nada. No ha de pasar nada, dejemos nomás. Uh -huh. Sí. Este Fausto, y ahí algo muy importante a lo que usted mencionaba también, dificultades para conciliar el sueño. No pueden conciliar el sueño. Nuevas vías de acoso, porque claro, tantas redes que ingresan tantas eh, ventanas abiertas, eh, exceso de información que no corresponde, que no tiene nada. Y aquí viene la prevención. Mire, yo le quiero contar. En el Colegio Delta nosotros tenemos eh, una campaña que se llama Desconéctate para conectar. Desconéctate para conectar. Y nuestras queridas, que me las quiero mucho, <laughs> nuestras queridas jefas directivas, cuando hubo la inducción de los padres Plantearon la campaña de una manera que los padres aplaudieron esta campaña. Desconéctate para conectar. Las estudiantes no pueden utilizar los dispositivos, solo que la maestra lo indique. El dispositivo tiene que estar guardado en la mochila. Padres, y mire, y nosotros tenemos un nivel, Fausto, donde no usan dispositivos donde no ah. usan dispositivos. Entonces se ha hecho una campaña muy bonita, bien pensada por nuestra jefa, coordinadoras y todas las docentes, pues acompañando y ayudando y simplemente no caemos en la guerra de que me dejes el celular y que no me lo dejes el celular y que yo no se lo doy. No, eso no pasa. Aquí es, por favor, y la niña ya sabe que lo tiene que hacer. Se llama al papá. Fausto, este es su niña, le hemos retirado el dispositivo. Puede venirlo a ver a las dos y media. El papá que sabe la campaña dice, pues no puedo ir hoy porque estoy haciendo otras diligencias, por lo tanto, voy mañana o cuando pueda a retirar el dispositivo. Entonces los padres apoyan esta campaña, desconéctate para conectar y de esa manera podemos ir avanzando. Paso a paso, pero si sí nos damos cuenta y la observancia, sobre todo en la adolescencia, que les cuesta, Fausto, les cuesta, porque no es fácil dejar su dispositivo una mañana en el, en el bolso, en la parte de atrás, que están guindados los bolsos, y, y no tener cómo... Conectar en alguna ventana, cómo hacerlo. Entonces, estamos en esa campaña y yo creo que es muy buena. Animamos a los padres que puedan hacer campañas pequeñas internas. Desconéctate para conectar. Por ejemplo, si hoy día estamos en la mañana, este sábado, por favor, los dispositivos sobre la mesa y con volumen bajo apagados, ahorita vamos a limpiar la casa, ahorita vamos a hacer encargos y como que media mañana, media mañana ir empezando pasos pequeños que se puede hacer. Si en el colegio estamos luchando, las instituciones educativas siempre trabajan con esta armonía de búsqueda, de que el estudiante tenga mejores vías de acceso para su aprendizaje, para su cognición, porque lo que pasa a Fausto que en su cerebro que está en esta flexibilidad y en proceso que todavía no está eh, como se dice maduro para que el óvulo frontal tome las decisiones asertivas y pertinentes encontramos este encuentro que a veces se complica entre padres y adolescentes con el uso de los dispositivos entonces lo que hay que trabajar allí es siempre ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Esto te hace feliz? Decía en, creo que fue en una, no sé si fue en un taller, en algo que escuché, ¿no? Que decía, ¿los mil likes te hacen feliz? Hacer la pregunta a los hijos. ¿Estos me gustan, te hacen feliz? realmente todas estas personas son tus amigos uy yo tengo 1500 amigos tengo en face tengo en facebook en, en todos los dispositivos en instagram tengo 300 tengo 400 y la pregunta del padre la pregunta de, de un tutor la pregunta de un, de una persona que acompaña a un adolescente ¿eso son tus amigos? ¿te hacen felices? ¿los conoces? entonces ahí nosotros ayudamos a que ellos puedan también tomar sus decisiones y decir, bueno, es verdad, no, es que yo no los conozco a todos. Entonces yo una vez les comentaba a mis estudiantes que hice una, como decir, una limpieza del dispositivo, Fausto, y en esa limpieza yo tenía, habían como creo que 100, 200, y yo decía pero yo esta gente no la conozco ¿cómo son mis amigos? Y ellas me quedaban así como que viendo, uy, necesita está desactualizada pero decía es que no son mis amigos no los conozco, y entonces me dijo el señor, señorita, bórreme todo le digo yo así, bórreme todo del dispositivo, déjeme limpio el dispositivo, y solo me quedé pues con las personas que conozco de mis comunidades, las docentes padres de familia, niñas que tengo también agregadas. Entonces, pero no es que todas esas personas son mis amigos. Entonces, hay que empezar a replantear esas preguntas. ¿Por qué me hace feliz? ¿Con quién estoy? ¿Será que eso es necesario? Yo puedo ser feliz con esto que vivo en las redes sociales, entonces sí es un poquito, es, es un poquito, es un poquito de trabajo y sobre todo, fausto, hay que hacer una reflexión profunda con respecto al trabajo del acompañamiento en el uso de los dispositivos. Nancy, eh, dicen que nosotros nunca, los mayores nunca debemos decir en mis tiempos pero una de nuestras características siempre era el tener amigos tener amistad no es cierto eso es parte de la felicidad del ser humano y ahora ya los niños las niñas como que no tienen muchos amigos porque todos están en el celular esos son sus amigos ya no el amigo la amiga de carne y hueso no como usted bien decía ellos tienen tantos like no sé cuánto y ya pero ahora yo ya veo que está un poco difícil cambiar la costumbre, Nancy. Mire, uh -huh. yo he visto varias veces, y que, creo que alguna vez lo comenté aquí, he visto varias veces que hay unas niñitas de año y medio, dos años, que comienzan el pataleo, uh -huh. comienzan a reclamar, comienzan a llorar <laughs> y hacerle un teatro a la mamá. Así es. La mamá, inmediatamente, yo lo he visto. Hasta hace poco, la mamá saca de la mochila un celular, sí. prende y al niñito de año y medio, de dos años, le entrega y se acabó el berrinche. Y ya, ya no le pone un chupón, no le da la, la, la teta, la mamadera, lo que sea, no le da un juguete, no. Ahora le pone el celular en las manos y se queda tranquilo. Y los dos están tranquilos y felices. La mamá haciendo sus cosas, ni se preocupa que queden más dos horas, dos horas o no sé qué tiempo, con el celular. No está pensando que de aquí a dos años o tres años tendrá que utilizar lentes, por decir en lo físico, luego ya pierde amistades. Ya ya no vive como un niño que debe desarrollar sus cualidades, sus talentos. No, estamos amarrados a un dispositivo. Es una llamada a la atención que hace Radio La Voz de María, que tomemos en cuenta. Ahora eh, la psicóloga nos ha dado la pauta, ¿no? Tenemos que hacer un consenso, hacer un acuerdo entre toda la familia. Para el uso de estas cosas, que si bien son muy útiles, pueden ser el, el enemigo que hemos dejado entrar a nuestra familia y a nuestra vida. A lo mejor estoy exagerando, ¿no? A lo mejor, pero los datos no. están allí. No sé, Nancy. Eh, ¿Cómo podemos trabajar un poquito en las ventajas que pueden tener esos dispositivos? Porque ya vemos. Sí. En realidad, lo negativo que hay, ¿no es cierto? Claro. Pero mm. hablemos de las ventajas que pueden tener, por favor. Ya. Mire, la, una de las ventajas fundamentales, Fausto, son los padres. Considero que si los padres tienen un papel fundamental para el uso de dispositivos, va a ser diferente. Yo tengo mamitas que me dicen, Nancita, yo le digo, a las nueve de la noche está el dispositivo en mi cómoda. No hay tregua, nueve de la noche. No hay tregua. Yo digo a las 10: no hay tregua si no es retirado. Usted me cita preceptoría y hay cosas que no son acciones correspondientes, el, el celular será retirado un mes, será 15 días, dos semanas, tres semanas. Entonces, así llegamos a este acuerdo. Entonces, sí si es clave, ese, esa es la primera ventaja. Los padres que tengan claro ¿Qué es lo que quieren para sus hijos? Si los padres no tienen claro qué es lo que quieren para sus hijos, entonces no puede llegar este ambiente armónico. Otra ventaja importante que facilita la comunicación, efectivamente, pero una, una comunicación tiene que ser ajustada, Fausto. Mire, hay compañeras que dicen: Yo no contesto el teléfono enseguida. Yo veo los mensajes, no contesto el teléfono enseguida. Otras dicen: Yo contesto apenas, me escriben. Reenvío el mensaje, contesto, hago la respuesta que corresponde. Entonces, hay una diversidad de manejar la información que recibes. Entonces, si también uno se va ajustando como adulto, entonces es como que llegas a entender si el dispositivo es parte de tu vida, el dispositivo es una herramienta en tu vida, en tu casa, o el dispositivo que es. ¿No? Entonces, porque si no, el dispositivo se hace uno más de tu familia. Entonces, el dispositivo no puede ser. O sea, el dispositivo es una herramienta que lo necesita para acciones concretas. Por lo tanto, no puede ser de otra manera. Y otra ventaja también es nuevas formas de aprendizaje: ¿no? nuevas formas de aprender, de pronto hacer un post, enviar un mensaje, mandar un audio. Cuando estábamos en pandemia, los, los, eh, los hijos con sus abuelos tenían bastante vínculo Fausto y mm. se escuchaba mucho que ellos dicen yo hago el, la videollamada con la abuelita y la abuelita era feliz y esta cordobesa Liliana González ella nos menciona que así hacía y que su hija vivía creo que era a dos cuadras o a tres ella vivía en Córdoba y, y hacían los nietos la videollamada y sus hijas a tres cuadras que vivían porque no podían salir pero eso agilitaba la información y que si bien es fer eh, si bien es cierto no podían abrazarse pero sí podían mirarse a través de la pantalla no entonces es un aprendizaje también no pero si es ajustado si es regulado se puede eh, utilizar muy bien porque lo que puede pasar cuando no hay una regulación las desventajas que ya le hemos mencionado y otras más fausto como perder la visión como el deterioro cognitivo Fausto donde la atención se puede desnivelar entonces ya los procesos de atención se acortan y por eso dice, pero este que el niño no, no retiene, que se olvida, ¿por qué? porque está muy pegado a los dispositivos y otra cosa muy importante que hay unas estadísticas que han indicado que la audición Fausto, ¿por qué? porque están con los auriculares entonces la audición puede Perderse la visión y el deterioro cognitivo. Entonces, no hay, no es para asustarse, sino para que conozcan la realidad. Una vez conociendo la realidad, desde hoy podemos partir a hacer nuevos ajustes en nuestros hogares, ayudar a otros a que puedan estar en un ambiente de paz y armonía con el uso de los dispositivos. Bien. Nancy, eh, son pautas, ¿no es cierto? Que tampoco vamos a atiborrar de cosas, pero es. está bien concreto lo que se dice, ¿no es cierto? Que el acuerdo para ver cómo se maneja estas cosas, estos dispositivos, ya el que papá y mamá den ejemplo, esto se ha dicho, porque lo que antes, Nancy, Ajá. había las novelas, Ajá. ahora es el celular, porque es, ¿no? le entretienen. Y ahora es un evento y luego otro y luego otro y pasan dos horas y sigue pegado al celular el papá o la mamá. Entonces el ejemplo, como usted bien lo ha dicho, es muy importante. Ahora Nancy, eh, en verdad es muy difícil solamente ponernos en la parte negativa. No, uh -huh. no, 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 no. Pero hay otras alternativas. Salir a caminar de tomar aire fresco, de ir a un parque, de bueno de, de dejar solamente esto de que ya se encerró y está el videojuego y está uh -huh. todo. Pero estas otras actividades, Nancy, que estamos descuidando, eh, prepararle en la parte artística, prepararle en los deportes, ¿no? Eh, estamos como descuidando por habernos encerrado en los dispositivos, entonces no no le parece a usted que sí debería haber alguna iniciativa de los padres de búsqueda de algo para diversificar un poco las actividades, también su... a lectura diríamos. Exactamente, o sea, por supuesto que sí Fausto, por eso hoy en día también las instituciones educativas están motivando a la lectura, por eso las bibliotecas se adecuan, nosotros en el colegio adecuaron la biblioteca muy bonita, tanto primaria como secundaria. Las niñas pueden ir a leer en sus ratos libres, las maestras vamos allí a hacer trabajos comunitarios grupales con las niñas. Entonces, y eso es muy importante porque ese es un aporte desde la desde la escuela, pero desde el hogar como tal son los los famosos planes que uno hace en la familia, ¿no? Eh, son esos planes donde nos vamos para el cumpleaños de Juanito, Juanito que elige el lugar donde vamos, la película que porque es el cumpleaños de él y la comida que él quiere. Ya son espacios un poquito más con, eh, conectivos, ¿no? Vinculados, como ir donde los abuelos que están en el campo, ¿no? Es, experimentar la naturaleza y lo primero que dicen, Ay, hay wifi, hay wifi, fi wifi lo mencionan entonces lo primero que dicen entonces los papás dicen no mi hijito allá no hay porque los abuelitos no tienen internet ay no como vas a creer yo quiero ir mira que tengo que hacer el trabajo entonces también empieza un poco la confrontación pero si llegamos a ese acuerdo si acompañamos bien podemos también tener esas oportunidades y fausto hay algo muy importante también que se puede compartir en las comunidades en los grupos juveniles que hacen mucho Muchas actividades, los grupos juveniles van a ayudar a los más necesitados, van así los de ancianos, van a lugares propios donde pueden encontrarse, Fausto, con el dolor del otro y poder decir, tener un punto de encuentro donde yo diga, Dios, ¿cómo tengo esta oportunidad de ayudar al otro? A lo mejor de cortarle el cabello a los abuelitos, de, pintar, de, de pintarle las uñas a las abuelitas, de maquillarle a las abuelitas y si va al asilo de ancianos y son esos espacios, esos momentos que ya no están conectados los chicos, sino más bien en otra experiencia de vida. Pero para eso, Fausto, hay que planificar, por eso son los planes en familia los fines de semana, los domingos tener ese espacio, entonces se va habituando y son hábitos de familia en concreto, que debemos hacer un programa solo de los planes familiares, <laughs> porque son hábitos en concreto que yo puedo hacer porque hay niños de diversas edades, para los más pequeños para los adolescentes, ¿no? si yo para los adolescentes y le llevo el payaso, no pues pero en cambio el chiquito le llevo el payaso feliz no entonces tengo que ver los lugares los libros que pueden leer porque es con él que tengo que ir a ver vamos a ver vamos a una librería fausto el otro día me contaba una mamá doctora yo lo que hice fue te gusta leer perfecto nos vamos a la librería y compramos el libro que te guste y efectivamente fue una tarde maravillosa dice nancy porque fui con ella vimos los libros leímos y entonces como hay ese espacio para la lectura y ya me dice mamá este libro está bonito será que me lo compras, a ver, vamos viendo de qué se trata, ay, qué fantástico y qué te da la moraleja, el resumen como para tener una idea, ay, el autor, veamos el autor, ah, ya, mire, qué interesante. Y fue una tarde, Nancy, fantástica. Entonces yo creo que eso también puede ayudar, ¿no? Salir, salir de compras, tomarte el cafecito, el jugo que le gusta, la comida que le gusta, irse a McDonald's, etcétera, irse al parque, etcétera, ¿no? Hay muchos lugares. Y por último, Fausto, si no hay cómo salir... Ir al patio, poner un mantel bonito y hacer un picnic. No pasa nada. Unos sándwiches y un juguito. Ya está. Pero lo comparten y salen de ese encierro y se van en otros. En otro, y comparten otras experiencias. Y sobre todo, Fausto, en comunidad de familia. En unidad de familia. Y esos vínculos son los que se gestan mucho mejor que con los dispositivos. Nancy, yo creo que. Las personas que nos escuchan son personas muy responsables, que necesitan un poquito de orientación, sí, pero son responsables y ellos tienen el gran deseo de que sus hijos sean lo mejor en la sociedad, que triunfen, que se formen bien con valores, que con la cercanía de la iglesia, con lectura los que me están escuchando seguro que quieren eso, pero a veces como que hay descuido. Aquí merecemos un tirón de orejas. Hay un poco de descuido y no sabemos la tremenda responsabilidad nuestra de que nuestros hijos se nos vayan de las manos por el mal uso de estos dispositivos. Entonces, Nancy... A los padres les toca la responsabilidad. Correcto. Ahora, yo quiero decirle a usted, Nancy, los padres saben qué ven sus hijos. Los padres saben qué programas son los favoritos de ellos. ¿Qué videojuegos utilizan? ¿Saben los padres? ¿No sabrán ellos que algún adulto se está presentando como un voz de niño y es un sinvergüenza? que a lo mejor está planificando hacerle daño a ese niño, ¿saben o no sabrán los padres? ¿Cómo motivar a los padres para que controlen esto? Porque esa es la responsabilidad. Sí. ¿Qué pasaría si un niño, Nancy, no come, no tiene donde dormir? El papá y la mamá dirían, oh, yo me voy a trabajar donde sea para que coma a mi hijo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí estoy exponiendo, dejando que se exponga él a una destrucción. Entonces, esto quisiera que nos aclare un poquito usted. ¿Cómo deben tener ellos control de estas cosas, Nancy? Fausto, yo creo que hay algo muy importante que es el diálogo. Cuando hay diálogo eh, en casa, con los hijos, se hace la vida más llevadera y mucho más con eh, lo de los dispositivos. Mire, que me comentaban justo en el transcurso de esta semana, no, me comentaba una compañera que decía que hay un baile hindú que es que ha salido en TikTok y que se llama Saksasa, algo así es, ¿no? Que y que las niñas lo cantaban y lo cantan y lo cantan, pero este TikTok. Es como que, como que fuera una sesión de maquillaje, Fausto, ¿no? Y la, y la persona hindú, creo que hay venezolanas, no sé qué, algunos TikTok ahí, entonces, como que a medida que va bailando, a medida que se va maquillando. Y eso está como la sensación del momento. Y yo les digo, cuéntame, cuéntame, porque yo no sabía. Mire usted, y eso está. En ellos, ahorita está en la adolescencia, ¿no? Este baile que es de maquillaje desde de TikTok. Entonces, los padres, entonces con ese abordaje, entonces cuando uno se encuentra así, uno como, como docente que no sabe mucho los gustos, entonces encontrarse con ellos y a ver, a ver, enséñame cómo es el baile y cómo, y entonces, ah, no, pero miren, Ancita, entonces, así esto es así, 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 ah, ¿y de dónde es ella? Y ellos ya saben todo, más que uno. Entonces, los padres, de la misma manera, hay una cosa muy importante, Fausto, la mirada interesarse por los gustos de los hijos. Cuando yo me intereso por el gusto del otro, yo puedo compartir y sentir y conectar, pero sobre todo puedo orientar o redireccionar lo que no está correcto. Pero si yo no me intereso y, y no hago las cosas correctamente, no puedo hacer. Mira lo que me dijo un estudiante en el transcurso de esta semana. Me dice, eh, me gusta cómo usted piensa, porque usted no piensa desde usted como adulta sino que piensa desde nosotros como adolescente y a mí me mandó a reflexionar más y a tener más ajuste en lo que yo diga entonces el adolescente percibe lo que le gusta, que te interesas por él, y qué te gusta, y cómo está, y qué hobbies tienes, ah, no, a mí me gusta leer. ¿Y cómo leer? ¿Y qué literatura? Bueno, le digo, a mí me gusta la literatura adolescente y la literatura de padres de familia. Ay, qué chévere. Claro, como usted es psicóloga, me dice ella, sí, mijita, como yo soy psicóloga y a ti, ay, a mí me gusta coleccionar monedas. Y cuando voy a cada país con, mi, con mis papis, me, yo me traigo una carta postal, o yo me traigo un perfumito, así, y entonces uno va encontrando ese punto de encuentro. Entonces yo como padre tengo que interesarme por mis hijos, ¿no? Entonces los padres se interesan por los hijos, los docentes por los estudiantes y ahí sí podemos conectar, porque eh, Fausto, los vínculos, las conexiones son desde la mirada y desde el sentir desde, y desde el abrazo y desde lo que yo escucho, no. En el momento que escucho, yo voy a pensar qué le voy a responder. No, yo tengo que escuchar y entender. Y de esa manera puedo ayudar a mi hijo mejor. Porque si no, no puedo. Porque yo no sé, mire, si nosotros haríamos un foro, un debate, ¿no? Y sentáramos a unos 15 o 20 padres aquí. Habríamos que ver, Fausto, si conocen todos los intereses de sus hijos. Y ahí sí que, bueno. No estamos juzgando a nadie, pero sí lo que usted menciona puede ser que algunos padres lo estén haciendo, otros dirán, pero no sé cómo hacerlo, nunca lo he hecho, pero a lo mejor sí lo he hecho, pero lo he hecho un poco no tan asertivo. Entonces, ahora con estas pautas, empezarlo a hacer de una mejor manera. Entonces, yo tengo que interesarme por lo, el gusto de mis hijos. A ver, el otro día yo, mire, que no había pasado, y le digo, mami, ¿cuál es el color favorito suyo? Pues yo no me recordaba, y me dice rosado, celeste. T e beijo. Entonces yo dije, ah, qué bonito saber el color que le gusta. Mami, ¿cuál es la comida favorita? Bueno, nosotros de raza negra nos gusta todo lo que es esmeraldeño, ¿no? El pescado, el encocado. Entonces son cosas puntuales y que yo debo reconocer en los intereses de mi mami. Sé que le gusta orar, sé que le gusta leer y entonces y ella sabe que a mí me gusta esto, estar aquí, dar mis charlas. E entonces conectamos con los intereses, ¿no? Entonces es importante y les recomendamos a los padres porque aquí estamos para orientar no para juzgar, recomendaciones, consejos útiles y prácticos, sencillos y necesarios para poder ayudar a los hijos a crecer bien, con bienestar y salud mental. Nancy, eh, estas orientaciones son muy importantes y muy necesarias para cada uno de nosotros, para nuestros oyentes. Ahora, la radio también es un un medio de comunicación, ¿no es cierto? Y estoy hablando concretamente de Radio La Voz de María. Y es conveniente que usted hasta cierto punto se haga un poco adicto o adicta a Radio La Voz de María. ¿Para qué? Por la oración. Luego vendrá que asista a algunas charlas, escucha algunas charlas que son hermosísimas, las que se pasan en la radio. Pero comience por la oración. Aquí se reza el rosario varias veces al día. Se reza la liturgia de las horas. Y generalmente después de la liturgia de las horas nos pasan una meditación preciosa que vale la pena escucharla, Nancy. Pero ya los católicos debemos acostumbrarnos a rezar la liturgia de las horas. Desde en la mañana, al mediodía, a las seis de la tarde, antes de ir a dormir. Entonces, esto es importantísimo. ¿Cómo podemos nosotros decirnos católicos y no nos acercamos a Dios a través de la oración? Para eso está su emisora, para que le ayude. Y creo también, Nancy, que habrán otros, otros aparatos, otros canales que puedan llevarnos a motivar y a enseñarnos cómo hacer la oración, cómo escuchar, no sé. Así es. Sí, y es muy importante eso irlos reconociendo para poder acudir a ellos de manera concreta, ¿no? ¿Dónde puedo ir, dónde puedo estar, dónde puedo compartir y sobre todo, dónde puedo tener todas estas instancias para poder ayudar mejor a mis hijos y sobre todo acompañarlos bien en el hogar. Muy bien, estimados amigos. Se puede hablar muchísimo de esto, pero usted también tiene que interesarse, buscar en Internet, buscar a alguien que sepa para que aprenda usted y aprendamos todos a guiar a nuestros hijos que esperamos que sean el futuro brillante de nuestra patria. Nos estaremos escuchando el próximo sábado. Buenas tardes. Buenas tardes.